Bien, buenas tardes, Manuel Reyes. Buenas tardes. Tal, ¿cómo está? Aquí muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Qué bien, igual, gracias a Dios, gusto saludarle. Gracias igualmente. Bueno. Buenas Ya tardes. casi, buenas tardes, Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, muy bien, gracias. ¿Qué tal? Qué bien, gracias a Dios también. Aquí ya esperándolos a todos. Okay, de acuerdo. Mientras se conectan los demás, ¿verdad? Mientras se conectan los demás, mi nombre es José Alfredo Fernández, ¿verdad? Yo les voy a estar atendiendo lo que es este módulo de Excel avanzado. Parece ser que ustedes, de hecho, trabajaron en el módulo anterior con Excel intermedio, ¿verdad? Hola. Sí, correcto. Bueno, yo sí fui parte del módulo anterior de Excel Intermedio. ¿Y cómo están? ¿Cómo estamos ya con algunos términos que se utilizaron en lo que era Excel Intermedio? Leonel, también buenas tardes. Bueno, como les decía, ya yo creo que ya estamos varios conectados y vamos a comenzar. Antes que nada, pues es importante algunos puntos, por ejemplo, el uso de la cámara, ¿verdad? La participación, quizás hacemos bastante la participación. Me gusta hacer preguntas frecuentes para ver si todos están directamente pendientes de la clase y otros, pues, que realmente están en sus trabajos y están atendiendo dos o muchas actividades al mismo tiempo, ¿verdad? Esperemos que este módulo, pues, podamos aprender, podamos capturar lo necesario para lo que es Excel avanzado. Cuénteme, pues ya veo sus nombres, ¿verdad? Cuénteme qué tal de experiencia con Excel Intermedio. Hola. En mi caso fue una buena experiencia. Es la primera vez, digamos, que yo recibía clases como en esta modalidad, que no es presencial, sino que completamente en línea. Fue bastante fluido y se lograba entender bastante con todo el material didáctico y la forma en cómo se impartía la clase. Sí, así es. Qué bueno, qué bueno. Vamos a tratar de aprovecharlo. Manuel Reyes, ¿qué tal? ¿Qué me cuenta de Excel Intermedio? Pues de mi parte todo excelente, aprendí mucho. Qué bueno, qué bueno. No se escucha bien, permítame.
No sé si ahorita si me escuchan bien o se oye como cortado siempre. Sí, se escucha. Ok. Bueno, Axel. Yo escucho bien. Excelente, Axel. Bienvenido. Gracias. Gusto saludarte igual, Axel. Bueno, Bueno. piense de que vamos a comenzar haciéndoles algunas preguntas. Decía, primero, saber qué conocemos acerca de la lista de validaciones. Vamos a ver, voluntario, qué conocemos acerca de las listas de validaciones. Hola, bueno, de hecho, ya les decía, me gusta hacer preguntas para ir abordando en el tema que vamos a trabajar en esta sesión. ¿Qué son las listas? ¿Alguien podría decirme? ¿Podría decirme alguien qué son las listas? Ociel, Karen, Otoniel. Hola. Las listas. Una pregunta, no sé si escuchan bien o entrecortado, porque ahorita me he cambiado de ubicación, no sé si se escucha claro o cortado. Hola. Por rato se le escucha entrecortado. Bueno, sí, pero ahorita estamos más que todo cerca de la internet, del wifi. Ok, bueno, estamos bien. Así algunas preguntas. Vamos a comenzar. Ahí está el saludo para cada uno de ustedes. Bienvenidos y bienvenidas. El contenido de la sesión número uno, ¿verdad? Ahí tenemos el contenido de la sesión número uno. Primero es el objetivo de la sesión, ¿verdad? Dar a conocer a cada uno de ustedes la función indirecta en su forma simple de uso y sus argumentos como introducción a las funciones avanzadas. Para este caso, la función indirecto nos permite obtener la referencia de otra celda, y no tener que volverla a introducir en una función. Nos ayuda a poder referenciar diferentes pestañas y analizarlas en una única hoja de una forma más visual. Aquí tenemos lo que es el formato, ¿verdad? El formato para lo que es esta función indirecto y, por supuesto, la sintaxis. Siempre hago énfasis que es importante que conozcamos la sintaxis de las funciones que utilizamos en Excel. Parece que, no sé si a ustedes se los oye cortado o a mí, pero yo escucho como que tienen activado un micrófono. ¿Aún se escucha cortado? Yo escucho bien. Bueno, estamos bien, gracias. Bien, entonces tenemos que esta función indirecto, de hecho, está dentro de las funciones de búsquedas y de referencias. Esta función se usa para devolver la referencia a una celda en una representación de cadenas. ¿Cuál es la sintaxis que vamos a tener?
la sintaxis para lo que es esta función, la tenemos acá. Utilizamos el signo igual indirecto. Utilizamos el texto de referencia. En este caso va a ser la celda, ¿verdad? A la cual nosotros vamos a hacer referencia. El estilo de referencia, un marcador. En este caso, el texto ref, como lo vemos acá, es una representación del texto de la celda. En este caso, puedo utilizar en la A1, en cualquier celda, un nombre y lo puedo hacer que me devuelva el dato que tengo en la celda. El A1 es el estilo de referencia en marcador y es precisamente ya que esta utiliza un valor lógico opcional, ya sea verdadero o falso. Si establecemos dentro de la sintaxis como verdadero o se omite, la función analizará la referencia del texto como un estilo 1, como un estilo 1 de referencia. Si es falso, la función interpretará el texto de referencia como un estilo RC o R1 C1, ¿verdad? Es una manera de referenciarlos. El R viene de round y la C viene de column. Fila 1, columna 1, ¿verdad? Fila 2, columna 3, como queramos llamarle. Luego, acá tenemos un pequeño ejercicio. Si ustedes observan, en la celda B6, B6, B7 en adelante, ocupamos una ubicación, ¿verdad? Ocupamos una ubicación que es la C6, así le hemos llamado. En este caso, porque el dato estaba justamente en la C. Y luego mencionamos acá pagos. Entonces, cuando hacemos el indirecto de la B, por ejemplo, en este caso B6, observen, el B6 automáticamente, la siguiente fila, utilizando la relación que tiene, aparece que la referencia nos manda a 365. Si hago el indirecto, por ejemplo acá, B7, ¿verdad? Vuelvo a mencionarles, aquí tiene C, ¿verdad? Aquí debería ser B, en esta parte de acá. En la B7, ¿qué cantidad tenemos? Tenemos 380. En la B8, 9,846. Vámonos directamente nos vamos a ir directamente a Microsoft Excel. Vamos a ver. Permítame. Bueno, aquí lo tenemos. Si ustedes observan, en esta columna que yo tengo acá en la B, a partir no se ve todavía. ¿No se ve todavía? No, en la presentación creo que no está. Vemos el Excel, correcto. Ok, permítame. Ok, ¿hoy sí? Sí. Sí. Bien. Entonces, yo aquí le he colocado como locación y aquí le he colocado como pago. Entonces, cuando yo vengo y se observan aquí lo que es la sintaxis, me dice igual indirecto y escribo igual indirecto B6, ¿verdad? B6. Para este caso, fíjense lo que vamos a hacer. Voy a eliminar la columna. Bien. Observe qué nos aparece ahorita. Nos aparece... Ok, ¿pueden observar lo que estoy haciendo? La posición de las columnas sí tiene mucho que ver. Entonces, si yo cambio, como lo tenía referenciado a otra celda, porque lo inserté en una columna posterior. Entonces, lo que yo hago es hago la referencia del dato donde está la información que yo necesito.
Por eso es ustedes, permítanme. Que ustedes acá, si se les tengo. Sí. Lo que nos aparece, ¿qué es lo que nos indica? Que nos devuelve el valor de la celda que estamos buscando, ¿verdad? Se usa para devolver la referencia a una celda. Entonces quiere decir que lo que estoy utilizando acá es que le estoy pidiendo que me devuelva el valor de la celda. Si me aparece una referencia con error, entonces le estoy indicando de que el llamado que estoy haciendo no corresponde a ningún dato. En este caso, yo voy a eliminar esto y yo voy a escribir, por ejemplo, mi nombre. Ahora, si ustedes observan, él nos devuelve un texto o nos devuelve un dato numérico. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace la función indirecto. Yo les hacía una pregunta antes. Bueno, en el módulo anterior lo que tenía aquí íbamos un poquito corriendo. Con este contenido vamos a cubrir la sesión. Mi pregunta es, yo quisiera que me hablaran acerca de las validaciones. De las validaciones. ¿Quién me puede explicar acerca de las validaciones? ¿Hola? Nos servían para minimizar los errores a la hora de digitalizar datos. Usted nos ponía ejemplos sobre notas y promedios, ¿verdad? Que nos restringía a nada más poner datos numéricos de 1 a 10, porque 11 o menos 1 no iba a ser válido. Así pues es. Sí, entonces nos servía para así, para validar los datos, pues para saber qué es lo que vamos a escribir, o nos daba mensajes de error, de advertencia, o solamente de ¿cómo se llama? De dígame. ¿Qué más? ¿Alguien más quisiera aportar? ¿Alguien más quisiera aportar información acerca de las listas, validación de datos? Hola. Lo que les decía al principio, bueno, generalmente hago preguntas para ver cómo estamos. ¿Algún voluntario? ¿Cómo funcionan las listas acá? Bueno, aquí tenemos, mientras espero si me responden, ahí tenemos también la sintaxis, que es lo que ustedes tienen que trabajar en la plataforma. Y de hecho, sí, pedirles un gran favor, ¿verdad? Vamos a ir trabajando la plataforma, van a irla completando y vamos a tratar de terminarla según el tiempo estipulado, ¿verdad? Pero que también al mismo tiempo ustedes puedan responder, ¿verdad? Acá, si ustedes observan la sintaxis, como no se las presenté en el PowerPoint, aquí tenemos, tiene la referencia de texto, que es la referencia es obligatoria, ¿verdad? Que es la referencia a una celda que contiene una referencia de estilo A1. Una referencia del estilo R1C1, un nombre definido como una referencia o una referencia a una celda como una cadena de texto. ¿Hemos visto alguna referencia de cadena de texto en el ejercicio anterior? ¿Hola? ¿Pudieron observar una referencia de texto?
Hola, hola. Creo que sí, cuando colocó su nombre. Así es. Sería texto. Esa es una referencia de texto. Yo puedo pedirle que me mande, que me devuelva un número o que me devuelva una cadena de texto, ¿verdad? En este caso, si la referencia de texto no es una referencia de celda válida, entonces nos va a aparecer este valor, ¿bien? ¿Cuándo nos va a aparecer este valor? Cuando esté siendo a una referencia de celda acá. Cuando no sea válida la celda, ¿de acuerdo? Nos va a aparecer este error. Si la referencia de texto hace referencia a una celda fuera de límites de la fila o al límite de la columna, entonces la función indirecta nos va a devolver un valor de referencia. En el caso de las referencias o del estilo A1, es opcional. Solo maneja dos valores, tanto valor verdadero como valor falso. Y este pues especifica el tipo de referencia que contiene la celda referencial. Si A1 es verdadero o se omite, la referencia se interpreta como la referencia estilo A1. Si A1 es falso o se omite, fíjense bien, es falso o se omite, pero ¿quién me va a determinar si es falso o verdadero? La posición, ¿verdad? En este caso, si es falso o se omite la referencia, se interpreta como una referencia estilo fila columna. Y luego aquí tenemos, utilizando el asistente de fórmula de Excel, ¿verdad? Y aquí nos dice, es una referencia de una celda que contiene una referencia tipo A1. Ok, ahí tenemos esa parte para que ustedes puedan observarlo en la plataforma. Ahora regresemos. Bien, yo necesito hacer una tabla. Aquí me van a ayudar ustedes. Permítanme, vamos a quitar esto. Ok, yo necesito una tabla en donde quiero utilizar la nota final, el nombre de los participantes, para pedirle que me devuelva, según el indirecto, el valor que yo necesito. Por ejemplo, tenemos acá el promedio y tenemos acá el nombre. Vamos a manejar estas dos partes. Como no tenemos otras columnas que hemos agregado, vamos a indicar que su promedio es así. Ok, ese es el promedio. Y, por ejemplo, aquí agregamos los nombres de los participantes. Aquí agregamos el nombre de los participantes. Ociel, agregamos Otoniel. Agregamos también a Karen. Buenas tardes, Karen. Bueno, ahí lo tenemos. Buenas tardes. Tenemos estos nombres acá. Entonces, yo necesito utilizar la función indirecto. Vamos a ver. ¿Quién me ayuda? ¿Hola? Generalmente siempre hago esto, ¿verdad? Siempre pido la colaboración de ustedes para ver si hemos comprendido. Yo necesito utilizar, en este caso, aquí utilicé el indirecto, si pueden observar. Ocupaba la función indirecto y lo mandaba a la referencia que teníamos. Para este caso, si yo le indico la A6, observe. Si yo le indico la A6 acá, por ejemplo, observen.
Pero ¿qué es lo que le estoy diciendo? Le estoy indicando que me devuelva el valor de la A6, indirecto, el valor que tenga la relación de la A6. Y en este caso, como lo teníamos así, si se fijaron ustedes, por eso fue que lo cambié, le estoy diciendo que me tire el valor que tengo en la B6. En este caso, es lo mismo que estoy haciendo. Observe. Vaya, regálenme los ejemplos ustedes para utilizar el indirecto. Aquí tenemos estas fórmulas. Miren. Vaya, entonces habría que agregar una columna con igual a la tabla del ejemplo, con locación donde pondremos el nombre de la celda. Bueno, vamos a ver. ¿Ahora qué vamos a hacer? Depende de qué dato vamos a necesitar, si el promedio o el nombre. Así es. Díganme ustedes qué vamos a presentar ahorita. Supongo que el promedio sería F6. Va, dígame la sintaxis, voy a ir anotándolo. No, ahorita sería el nombre de la celda. Va, porque si no, no funcionaría la función indirecta. Así es. Va, ahora, ¿qué vamos a anotar? ¿F cuánto? F6. F6. Ok. ¿Acá? F7. Vamos a ver, digamos F8, ¿verdad? Hasta ahí. ¿Y sí. Ahora? Ahora sería igual, indirecta. Ajá. Indirecta. Ajá. ¿Y ahora? Sería H6. H6. Y nos daría el promedio de Gabriela. Vaya, vamos a darle H6. Sí. Bueno, vamos a ver. Vaya, ahí lo tenemos. En este caso, de igual manera, si ustedes observaron, este es el nombre que tiene, ¿verdad? Fíjense bien, este es el nombre que tiene hacia la B6. Acá, ¿qué es lo que escribí? Escribí en indirecto A6, ¿verdad? ¿Y qué tal si yo escribo acá B6? ¿Qué me aparecería? Ajá, ¿qué me indica eso? Error, porque no se está refiriendo a otra locación o un nombre de una celda. Así entonces no lo encuentra. Entonces, ¿de qué tipo es esta el estilo que estamos utilizando? A1, F1, C1. ¿Cuál estilo sería? Yo lo interpreto o lo entiendo como la forma de en un ejemplo podemos poner igual a uno y nos va a dar el mismo valor que hay en A1, solamente que con la función indirecto nos va a dar el valor el nombre de la celda que está en A1. Entonces, es como, sería lo mismo, solo que, no sé si se puede decir a terceros, o sería un intermediario. No sería de forma directa, por eso se llama indirecto. ¿Cuál es la utilidad de la función indirecto? Vamos a ver. ¿Cuál es la utilidad de la función indirecto? ¿Voluntario? Hola. ¿Quién va a responder?
Tenemos varios ejercicios. Aquí tengo otro ejercicio. Y me dicen de qué estilo es este. Fíjense bien. Primero analicemos la tabla y denme su análisis. ¿Qué es lo que pretendemos hacer? ¿Qué es lo que pretende ese ejercicio? ¿Están analizando el ejercicio? Bueno, quizás no les había explicado. De hecho, la intención de esta clase es reforzar y no quedarnos con un solo ejercicio, no quedarnos limitados, sino interpretar, conocer y aplicar en verdad esta función, ¿verdad? Saber analizarle y decir, bueno, ¿qué es lo que me está pidiendo este ejercicio? Para ustedes, ¿dónde tengo la fórmula de la función? ¿Dónde le he colocado? Hola. Ociel. ¿Dónde he aplicado la fórmula de la función, Ociel? Bueno, no tenemos en la línea Ociel. Vamos a ver quién más. Reina Blanco. Dígame dónde cree usted que he colocado la fórmula. Carlos Alberto, ¿dónde hemos colocado la fórmula? Buenas tardes, Lick. Voy entrando hace unos 5 minutos, nada más he estado prestando atención, pero creería que sería ahí con la B16. La B16, excelente, Carlos Alberto, muy amable, excelente. Bueno. Vale, vamos a ver. ¿Por qué creen que esa celda es la que nos acaba de decir Carlos, que ahí hemos introducido la fórmula? Dígame, ¿qué más? Vamos a preguntarle a Axel. Bueno, Axel ya respondió. Sí, yo creo que está en B17. En B17, ¿por qué, Gabriela? Está en B17. Hola, Gabriela. Fíjense de que yo acá puedo buscar el dato que yo necesito, ¿verdad? Los ejercicios que estamos viendo. Y lo mismo que les digo a los diferentes grupos con los que he estado es, el objetivo es que nosotros analicemos y comprendamos las funciones, ¿verdad? Probablemente los ejercicios parezcan muy simples, pero ustedes en su quehacer, en su lugar de trabajo, en su lugar de trabajo pueden aplicarlo según a su conveniencia. Por ejemplo, si se fijaron que yo tenía la F23, yo puedo indicarle que me muestre la D, por ejemplo, la D19. Y si estoy dando malas referencias, entonces estamos mal con la interpretación del ejercicio. Si ustedes observan, acá estoy utilizando la simple, ¿verdad? B, C, D, E, F. Le estoy indicando que me muestre el valor de la columna D. Fíjense bien acá. Fila 16.
Entonces, si observo cuál es mi fila, aquí la fila 19, perdón, me está mostrando esta fila que tengo acá, ¿verdad? Que viene desde mi columna D, ¿verdad? Hasta la 16 y, por supuesto, sale de lo que es la columna, perdón, columna fila 19. Ahí la tenemos. De otra manera, podemos identificar cuáles son las celdas que intervienen o las celdas dependientes para que yo haya obtenido este resultado. ¿Verdad? ¿Dónde es que nos vamos, voluntario? Necesito ver dónde están mis dependencias. Fíjense bien. Voy a rastrear dependencias. Rastreo primero precedentes. Quiere decir que la fórmula que yo tengo acá, fíjense bien, preciden o vienen de este dato y vienen de este dato. En este caso, yo solo quiero que me lance el valor de la columna E y veamos acá. Me está lanzando el valor de la columna E, fila 19, que es 800, perdón, 908. Este es en este ejercicio. Vamos al siguiente ejercicio. Vale. Para este ejercicio, fíjense bien. Ok, ahí lo tenemos. Vaya, aquí lo tenemos. ¿Se acuerdan al principio que les explicaba los estilos? Yo he utilizado la referencia. Esa sí debe de ir, ya sea un valor verdadero o un valor falso. ¿De qué estilo estamos hablando aquí? ¿De qué estilo estamos hablando acá, por ejemplo? Yo le estoy indicando de manera directa aquí que me muestre el resultado de la E4 y que sea verdadero. ¿Sí? Pero puede ser de que yo no le pida que sea la E4, sino le voy a decir que sea la C6. Vaya, observe. Si en este dato que me está jalando yo vengo y copio esta fórmula, ¿cuál sería el siguiente? Voluntario, ¿cuál sería el siguiente dato que me mostraría? La C7. Vaya, y si yo hago lo mismo, pero quiero el valor que corresponde, ¿qué debo de hacer? ¿Qué es lo que debo de hacer? Yo estoy copiando como una referencia relativa. ¿O es una referencia absoluta? ¿Hola? ¿Es una referencia relativa o absoluta? Absoluta. Absoluta. ¿Por qué es absoluta? Vamos a ver. ¿Por qué es absoluta? Sigue manteniendo la referencia. Sigue manteniendo la referencia. Vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia, voluntario, entre la referencia absoluta y relativa?
Manuel, ¿cuál es la diferencia entre una referencia absoluta y una referencia relativa? Ya no está Manuel Reyes. ¿A qué tipo de referencia solemos utilizar los signos de dólar? Hola. Ya nadie va a responder. Flor Guadalupe. Tanto a la absoluta como a la relativa. Solo que la absoluta es la que mantiene el signo de dólar en ambas, tanto en la columna como en la fila. Y la relativa, ya sea a la columna o ya sea a la fila. Sí, entonces, ¿qué tipo de referencias son estas? Ya me dijo algo importante usted. Ahora dígame entonces qué tipo de referencia es. Por ejemplo, yo acá tengo 34, tengo 54, aquí tengo 12, aquí tengo 13, aquí tengo 10 y aquí tengo 5. Entonces vengo y hago una simple copia con el autosuma. Entonces vengo y lo arrastro. ¿Qué tipo de referencia me está copiando? Ajá. ¿Será una referencia relativa o absoluta? Absoluta con relación al nombre, ¿verdad? Pero si yo, por ejemplo, escribo cantidades o copio una fórmula, fíjense bien, las referencias relativas y las absolutas se ven cuando nosotros estamos copiando las fórmulas, ¿verdad? En este caso, si yo tengo esta acá y lo convierto en una referencia, no digo respuesta, sino una referencia absoluta, observe, yo le quiero colocar el F4, pero estoy utilizando el indirecto. Mientras acá, por ejemplo, si utilizo en este sentido, fíjense bien, y le agrego como absoluto a la G4 y vengo y voy a ser copiado, vean cuál es la diferencia. Me va a sumar el G4 más el H5. Y acá G4 más el H6. Quiere decir que me está utilizando la referencia absoluta ¿de quién? Del G4. ¿Cuál es el G4? Es este. ¿Verdad? Hola. ¿Comprendimos eso o no lo comprendimos? Hola. Hola, hola. ¿Comprendimos ese ejercicio? Las referencias absolutas son aquellas, como decía, que llevan el signo de dólar y que cada vez que yo arrastro me llevo el valor igual a la celda que yo estoy considerando. Para este caso, solo me está copiando. Fíjense bien, ahí me aparece C6, C6 y C6. Entonces, estas son referencias relativas. Quiero hacerles una pregunta. Díganme qué son las listas.
para ver si podemos utilizar un ejercicio implementando el indirecto. ¿Qué son las listas? ¿Dónde encontramos las listas en Excel como Excel intermedio? ¿Qué son las listas? ¿Quisiera alguien hablarme acerca de las listas? Dígame. ¿Algún voluntario? ¿Ya no tenemos voluntario? Datos. Sería. Hola. Hola, hola. ¿Listas? Dígame. Pues nos vamos a datos, análisis de datos, y ahí podemos seleccionar validación de datos. Validación de datos. Okay. Y ahí podemos permitir seleccionar el tema, la cuestión de listas. Seleccionamos las listas, ¿verdad? Ok. ¿Y luego? Buscamos la lista que queremos relacionar. Bien. O analizar. Buscamos la lista que queremos relacionar. Tenemos esta. ¿Y luego? Ahí ya depende si le quiere poner un mensaje de entrada, un mensaje de error. Ahí solo aceptar. Vaya, ahí vamos a agregar mensajes de entrada, mensajes de error. ¿O es cuando estamos utilizando otro tipo de criterio de validación? Porque, sí, bueno. Aquí, por ejemplo, si tengo un listado... como ya está dentro de mi lista de selección, ¿verdad? A menos que yo utilice un formato de celda, ¿verdad? Ahí sí, le estoy advirtiendo, le estoy diciendo con los tres tipos de mensaje que tenemos, qué es lo que yo necesito que escriba. Para este caso, si elijo una celda activa, va a ser una celda input, pero únicamente de selección. Mientras vaya a utilizar una celda input, entonces puedo utilizar estos tres tipos de mensaje según el dato que necesito que escriban en esa celda. Entonces nos quedamos solo acá en configuración como listado, porque al darle clic acá, vamos a agregarle, ok, vamos a agregar esto. Aquí tenemos este listado, ¿verdad? Entonces, si yo quiero, vengo acá y escribo algo, miren, el valor no coincide. ¿Por qué? Porque ya elegimos un rango de datos que vamos a considerar. Vaya, ahora hagamos el último ejercicio. Ya tenemos acá los productos. Quiero que utilicemos un indirecto. ¿Qué podemos utilizar como ejercicio? Utilizando la función indirecto de acuerdo a esta tabla que tenemos acá. Vamos a ver, voluntario. ¿Un voluntario? Utilicemos la función indirecto. Hola. No hay participantes. Vamos a ver quién me va a decir cómo vamos a crear el ejercicio. Utilizando la selección de mis listas.
Yo, por ejemplo, les hacía las consultas antes, si más o menos nos recordamos y no retroalimentamos. El objetivo es que ustedes manejen la información y sepamos, basado a ejercicios y ejercicios de ensayo, para que comprendamos definitivamente la función indirecta. ¿Qué podemos utilizar acá con la función indirecta? Según la tabla que tenemos acá. Díganme. Hola. ¿Quién va a participar? Otoniel, Alberto, Alba. Axel, ¿qué se hizo, Axel? Aquí estamos. Ajá. ¿Quién va? Bueno, Axel ya con el ejercicio. Sí, le vamos a dar oportunidad a otro. Bueno, bueno, Axel, gracias. Voluntario, planteemos el ejercicio utilizando esta celda como de entrada. Y vamos a utilizar la función indirecto. Nos devuelve el valor de la celda a la cual estamos haciendo referencia. Podemos utilizar el estilo A1, que indica que podemos utilizar tanto como valor verdadero como valor falso, o manejamos el F1C1. Hacemos el ejercicio. Bueno, mientras esperamos un voluntario justamente para la siguiente clase, y era mi intención de conocer cuáles son, qué entendemos por listas. Bien, si ustedes observan, acá tenemos Barcelona, aquí tenemos Barcelona, tenemos Madrid, tenemos Sevilla y tenemos Bilbao. Cada uno de ellos tiene lo que es su país, ¿verdad? Ventas en línea y ventas fuera de línea. Y aquí ellos explican cuáles fueron las ventas de X año, tanto de enero a diciembre. ¿Cómo le fue tanto en las ventas en línea como en las ventas presenciales a este lugar, a Sevilla, a Madrid y a Barcelona? El reporte lo solicitamos de esta manera. Utilizamos una lista y decimos, queremos conocer cómo estuvieron las ventas en Sevilla. El objetivo de este ejercicio es que ustedes observen que la función indirecto la vamos a aplicar para cada celda y según su ubicación. Pero tenemos una misma, oiga bien, tenemos una misma respuesta absoluta. Un solo dato que va a entrar desde una celda input o absoluta tomada de nuestra lista. En este caso es el @D@3, que se va a referir específicamente a una referencia absoluta según el nombre del país que yo esté tomando para poder comparar las ventas en línea y las ventas fuera de línea. No se le escucha muy bien, profe. No se escucha. O sea, se le escucha como entrecortado. Bueno, fíjense que estamos al 100, estamos bien con la señal del Wi-Fi, todo bien. Ya ahorita sí, yo creo que fue que se alejó el micrófono un poco. Está bien. Entonces había una descarga pendiente. Muchas gracias. Bueno, entonces acá tenemos la misma tabla, ¿verdad? Y para ello es importante que si nosotros vamos a utilizar. Esto es como la función buscar. Para ello necesitamos estructurar nuestras tablas con el mismo número de rangos, las mismas celdas
con las mismas filas, con las mismas columnas. Entonces, lo que yo aplico a cada una de estas va a ser siempre la misma búsqueda, ¿verdad?, por el país que estamos buscando, pero también tiene que ver por la celda a la cual estamos buscando, ¿sí? Si ustedes observan esto, tenemos en la A1 tenemos Barcelona, en la A1 tenemos Madrid, en la A1 tenemos Sevilla y en la A1 tenemos Bilbao. Pero observen, aquí están las cantidades de cada uno y estamos